Todo el mundo habla de dos cosas de Cuauhtémoc Blanco: el festejo, que ya lo enseñamos la semana pasada, y la famosa cuautemiña. Yo por eso voy a pedir que me echen un balón. Aviéntamelo. A ver, Cuau, ven para acá. Esto fue un invento. Échanos la cuautemiña aquí en pleno vivo, porque el otro día vi uno que te andaba pirateando. Fue un invento, ahí en el América. Ajá. Estamos, hay un, ¿te acuerdas, negro, el frontón este que sí, está ahí? Sí, por supuesto. Ahí inventé derecho. Esta, la cuautemiña, que me llegan dos adversarios. Uno te llega aquí y el negro, vente, negrito. No, no, no van a lesionar. Ah, yo te doy un patadón. No van a lesionar. Estás, a ver, yo también quiero aprender la cuautemiña. Tú eres como que sí. Viene marcando de atrás. Usted, así yo, en el Mundial de 98 con Corea, ¿no? Con Corea, ahí sí, va, eso estuvo bonita. Yo, y me llegan los dos aquí, yo no voy. Salto, brinco. Ah, qué va. Y luego, te lo doy. No, y luego otra que me enseñó el negro, a el ver. Bailecito. A ver. A ver, la no, porque no salió. Va de nuevo, va de nuevo. Esta yo se la copiaba al negro porque así es, se enojaba al adversario, sí. Así es. Qué va. Vale. ¿Eh? La otra, sí, ¿no? El taconazo, negro. Eso. Ah, qué va. Ah, otra vez. Ahí va. Toma, negro, ahí está. Ahí va. El que aprendió, negro. Allá en España, ahora que estaba en Valladolid, estos hacen una quiniela, negro. Claro. El equipo. ¿No? Sí, hacen una quiniela. Todo el equipo, haz de cuenta, la hace el doctor, el utilero o un jugador. Entonces, íbamos a jugar contra el Real Madrid. Ajá. Ya nomás faltan dos partidos. Con ese golazo que tú lo metiste. Sí, exactamente. Íbamos ahí y ya nomás faltaba el del Real Madrid. Íbamos perdiendo 1-0. Pero estos, en todas las quinielas, cuando íbamos de visitante, le ponían al Real Madrid, al Barcelona, al Sevilla. Estos iban con la mentalidad del que íbamos a perder, pues, sí. Claro. Entonces, faltaban como 10 minutos, 5 minutos. Meto el gol del empate y cuando entramos al vestidor me empezaron a decir: ¡Mexicano, eres un tonto, mexicano! ¡Hubiéramos ganado muchísimos euros! ¿Por qué lo metiste? Digo, ¿qué pasó? Yo también, bueno, yo puse, no me acuerdo, como 40 euros, 30 euros. Me dice: no, eres un tonto, pero necesitas perder la quiniela. Digo, ¿yo qué voy a saber? Digo, ¿qué? Digo, uno no sabe. Digo, no me voy a vender porque no. Vi la oportunidad y dije, pues esta es mía, la tengo que meter. Yo jugaba en la central de abastos y en el Maracaná porque me pagaban más que el América. ¿Verdad? A mí también me pagaba por ir más que el América. Espérate, es que antes ahí en el América pagaban en efectivo y en negro le llegaban unos paquetes así. Pan. Sí, ojalá. No, imagínate, yo en verdad casi le dije al negro. Casi le hago el dos de vasos ahí al negro, entonces. Tú en bolsa de papitas y él en bolsa de pan. No, me parece que tengo un costal. Por eso lo llevaba para comprar ropa para ellos. Sí, ropa, hombre.